119% de la meta con 11.478 créditos. Y estos, desde luego, y principalmente ubicados en casi 5.000 créditos que se otorgaron para las personas de entre 2 y 4 salarios. Y eso es lo que nos lleva también a celebrar, a estar contentos, porque quiere decir que nuestros derechohabientes que más lo necesitan, se pudo cubrir la necesidad. Y además en el Estado, muy importante señalarlo, que tenemos una derrama económica de 3.358 millones de pesos.